Distingides autoritats, senyores i senyors, bona tarda a tothom i benvinguts a Crèdit Andorrà. Voldria agrair al senyor Francisco García Paramés, director general d'Inversions de Bestinver, i a tot l'equip que l'acompanya, que hagin acceptat un any més venir-nos a explicar la seva visió dels fons d'inversió que Crèdit Andorrà ofereix amb el seu assessorament. Desitjo que les paraules del senyor Francisco García Paramés els permetin a tots veure amb més claretat la situació actual dels mercats financers i conèixer de primera mà l'anàlisi i les valoracions de les empreses que integren les carteres dels nostres fons d'inversió de renda variable que gestionem amb el seu assessorament. Empezamos un poco haciendo un resumen de lo que han sido los fondos, que han sido un año complicado, como todo el mundo sabe, con rentabilidades negativas, incluso por debajo de nuestros índices de referencia. Aunque bien es cierto que en enero, pues ya con el 10% arriba, en enero y febrero, el 10% arriba que llevamos, pues hemos compensado una gran parte de la caída del año pasado. Caída desde nuestro punto de vista derivada por dos cosas, como un primer semestre muy bueno, como todo el mundo ya sabía, y en el segundo semestre, pues la crisis europea pues arrastraba a todos los mercados. Lo que ha pasado es algo parecido a lo que pasó en el año 98, que es que el mercado no discriminó. O sea, todos los activos, todos los valores cayeron prácticamente en la misma medida. Y un poco como nos pasó en el año 2008, pues nos vimos arrastrados con todos los valores, ¿no? Esta es la foto del Fondo Internacional, en que, como vemos, con mucha infravaloración, como prácticamente todos los años los que hemos venido hablando desde que hemos empezado en el 2007, aunque el mercado no lo reconoce. Y la verdad es que lo más interesante es que las ventas del fondo están en un 53,7% en la zona euro y solamente el 41% en la zona euro. O sea, estamos hablando de compañías que están domiciliadas en Europa, pero que cada vez más las ventas las hacen fuera de Europa. Primero, nosotros los seleccionamos un poco a posta, lógicamente intentamos buscar compañías globales, pero también lo que ocurre es que las ventas en China y demás países emergentes crecen más rápido que en Europa y en Estados Unidos, con lo cual ellas mismas van teniendo más peso en esos países. Vamos al Spanish Value, y en el Spanish Value ha pasado, digamos, ha sido un año peor que en las carteras globales, pues lógicamente al estar centrados en Europa hemos caído igual que los índices aproximadamente. También este comienzo de año está siendo bueno, estamos ya un 4 o 5% arriba a día de hoy. Y bueno, a pesar de ello, los resultados globales históricos son razonablemente buenos, ¿no? Pero bueno, no quita para que este año no hayamos podido, igual que el año pasado, así que con una caída del mercado del 15 conseguimos más o menos estar empatados, este año el mercado ha caído un 16 y nosotros no hemos podido aguantar igual de bien. Fundamentalmente lo que nos ha pasado aquí es que los valores que teníamos en Portugal se han visto afectados mucho más de lo que deberían. Igual que otras compañías, pues como Ferrovial, que están prácticamente en máximos de los últimos 5 años y que de la que hemos venido hablando sistemáticamente aquí, pues ha comportado fenomenal y ya hemos reducido nuestra exposición en cierta medida. Las compañías portuguesas han sufrido en algunos casos absolutamente de manera injustificada, porque el 99% de sus ventas son fuera de Portugal y España, o sea que no tiene sentido que hayan caído en la medida que han caído. También resaltar que lo más importante es que en la parte de abajo de la transparencia, un 56% de las ventas de las compañías en el Spanish Value son al mercado internacional y únicamente pues un 20% en España y un 17% en Portugal. O sea que en realidad estamos incrementando esa exposición a vender en España el producto, pero todavía de una manera moderada. Un 37% es venta en España y el resto venta fuera de España y Portugal y el resto fuera de España y Portugal. Probablemente esas ventas a España y Portugal en 3 años estaremos aumentándolas si el mercado nos permite y permite ese aprovechamiento del gap que he comentado antes. Tenemos un mensaje razonablemente optimista aunque ya intentamos explicar por activa y por pasiva que la esencia de lo que hacemos nosotros no es predecir las economías, sino encontrar buenas compañías, buenos negocios. Como estaba Xavier, intentar que esos negocios dentro de 10 años sigan produciendo y generándonos rentas. El contexto global es importante y se ha visto mucho esto este año y nosotros lo seguimos con interés. Y entonces, en la medida en que podamos aportar algo, lo transmitimos. Y aquí creemos que podemos aportar algo interesante y lo vamos a explicar. Como vemos, el crecimiento del mundo en el 2012 va a ser del 3%. Y hay gente que, como Goldman Sachs, que opina que va a ser 3,5% o el 3,2% o el 3,3%, pues por ahí andará entre el 3,5%. Curiosamente, la media desde el 90 al 2007 ha sido el 3,6%. O sea, que este año vamos a crecer lo mismo que se ha crecido en el mundo en los últimos 20 años. O sea,
Nos podemos hablar de crisis, de boom económico, del Madrid o del Barcelona, pero vamos a crecer lo mismo que los últimos 20 años. Esta es la comparación que hemos hecho entre Italia, España, Portugal y Grecia y China. Bueno, pues vemos que en el año 2007 el Producto Nacional Bruto de esos cuatro países era exactamente igual que el de... Bueno, exactamente igual no, un 10-15% superior al de China. 4.000 billones frente a 3.500 billones, ¿no? O 4 trillones, ya nos podemos hablar con unas cifras que... Pero bueno, es lo que es, 4.000 millones frente a 3.500. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 2011 los países europeos, o estos cuatro países, exactamente producen lo mismo, 3.984, y China ha pasado de 3.500 a 7.300. O sea, se ha sido un país equiparable a los de nuestra zona a ser un país que es prácticamente un 80% superior en tamaño a los de nuestra zona. ¿Cuáles son las previsiones para el 2012? Pues que nosotros sigamos en 3.899 o en 3.850 o en 3.930, en fin, por donde acabe la situación. Es decir, una caída del 2%, del 1%, del 3% en estos países. Y en China, pues una subida del 8%, del 9%, del 7,8%, pues, a la que salga, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo interesante es que nuestra caída, y es la columna de la derecha, va a suponer una pérdida de 85 billones al mundo. La subida de China va a suponer un aumento de 599 billones al mundo. Es decir, los problemas enormes que tenemos aquí suponen un 15% del aporte positivo de China a la economía global. Es decir, bueno, son 6 o 7 veces el aporte de China respecto a lo que va a caer Europa. ¿Qué queremos decir con esto? Que sinceramente lo que pasa en Grecia es irrelevante, básicamente. Pero es que lo que pasa en Portugal también, incluso si nos apura alguien, lo que pasa en Italia y en España es irrelevante. Para un inversor global, no digo para alguien que tenga un negocio en España o en Francia o en Andorra, evidentemente, porque se ve afectado, pero para un inversor global no es relevante. Y entonces, desde nuestro punto de vista, se está produciendo una situación en el mercado en que se está dando importancia a algo que no la tiene, y se está dejando de ver el bosque, se está viendo el árbol, pero no el bosque. Se está viendo Grecia, pero no China, pero no India, pero no lo demás. Al final, los chinos son ahorradores, entonces tienen una financiación muy barata que son ellos mismos. No necesitan dinero de ningún sitio, fundamentalmente de ellos. Eso provoca que tengan un sistema financiero bastante sano. Es cierto que controlado por el gobierno, claramente, pero razonablemente sano. Y es sano porque tiene un nivel de deuda bajo. Es decir, el ratio préstamos a depósitos es de 0,6. Es decir, por cada euro de depósito solo prestan a los clientes 0,6 de préstamos. O sea, que el resto se lo quedan ellos en su caja o lo invierten en otras cosas, ¿no? En España ahora mismo ese ratio es del 1,40. Y cuando yo empecé a trabajar en el año 90, ese ratio era 0,60. Exactamente igual que el de China ahora. O sea, nosotros hemos pasado a tener un sistema bancario como el que tienen los chinos ahora, a tener un sistema absolutamente endeudado. O sea, que para cada euro de depósito que tiene el banco, presta 1,40 en España. Entonces, por eso se provoca el endeudamiento masivo, ¿no? En la última crisis bancaria de China, en el año 2000, este ratio fue el 0,9, ¿no? Ahora ya ha bajado y está en el 0,6. O sea, es un sistema financiero con muy poca deuda y razonablemente sano, excepto algunas cosas que luego podemos comentar sobre los gobiernos locales, ¿no? Tipo como nuestras autonomías en España, ¿no? El crecimiento en China está basado no solo en una financiación muy sana, sino una capacidad de trabajo que, ¿para qué hablar? O sea, todos las conocemos porque probablemente muchos aquí habremos sufrido la competencia de los chinos y la verdad es que, bueno, su capacidad de trabajo es proverbial. Eso lleva a que la tasa de productividad ha aumentado un 6% en los últimos 20 años anualmente y eso da crecimientos del 10% en el Producto Interior Bruto, ¿no? Ahora mismo el crecimiento ya no está tan basado en las exportaciones, que prácticamente no aportaron nada al crecimiento del año pasado, porque ellos también no solo exportan, sino importan. Entonces ya el sector exterior está aumentando, está, digamos, siendo muy poco relevante, y lo que está siendo muy relevante ya en China es el consumo interno, es el desarrollo interno. Las ventas al por menor aumentan un 15, 16, 17% mensualmente, año a año. O sea, quiere decir, es una economía que se está volviendo como la americana, autosuficiente, con muy poco comercio exterior, o todavía significativo, pero que con poco impacto en la economía y cada vez tendrá menos porque cada vez más el país se desarrollará más. En septiembre del año pasado, hace 4 meses, el presidente mundial de Coca-Cola, el CEO,
dijo que China era un país donde es más fácil hacer negocios que en Estados Unidos. En fin, yo creo que tiene bastante experiencia un señor que está vendiendo miles y miles de millones de dólares de Coca-Cola en China y tiene mucha experiencia, ¿no? Pero realmente yo personalmente puedo confirmar eso, y es la experiencia que te transmite la gente que está trabajando allí sobre el terreno, europeos que han viajado en muchos países, que han estado en muchos sitios y que te dicen que en el día a día es un país donde es fácil hacer negocios y tienes muchas facilidades, aunque es muy difícil porque hay mucha competencia. Y afortunadamente, gracias a esa competencia, hay poca inflación y un crecimiento muy sostenible, por otro lado, ¿no? En fin, que pensamos que China puede ser un factor, ha sido un factor de estabilidad clarísimo en estos últimos 5 años. Si China no hubiera existido, claramente el sistema financiero americano pues hubiera colapsado y a saber las consecuencias que hubiera traído todo eso, ¿no? Que a largo plazo siempre los activos reales tienen una rentabilidad más alta que los activos monetarios. Entonces, bueno, pues, si a largo plazo el único sitio donde podemos estar con cierta tranquilidad es en los activos reales, en nuestro caso renta variable, porque es lo que no conocemos, pero por supuesto activos inmobiliarios u otro tipo de activos reales, o jugar bien al fútbol, o ser un médico es un activo real también, ¿no? Esos activos reales incrementan de valor al cabo del tiempo siempre, ¿no? Es interesante también una cosa para resaltar, que no pasaba en el 2008 y en el 2009, y ahora sí que está pasando, que las compañías están en mucha mejor situación financiera y están recomprando sus propias acciones. O sea, una señal, que además es otro factor de creación de valor. Si la pizza tiene 8 partes y en vez de 8 decimos al que tiene una parte, oye, te la compro muy barato, pues tenemos más pizzas repartidas entre todos los demás, ¿no? Pues es un poco lo que supone la recompra de acciones, ¿no? Portugal Telecom en el año 2011, el año pasado, va a tener mejores resultados que en el 2010. Y en el 2012 va a tener mejores resultados que en el 2011. Es una compañía que, teniendo en cuenta que Portugal ha caído un 2% el PIB el año pasado, que este año probablemente caiga otro 2%, está teniendo mejores resultados de los que tenía en años anteriores. O sea, que está yendo claramente por el buen camino y con un negocio muy sólido. Hay que tener en cuenta que las dos compañías que tenemos en Portugal, más importantes expuestas a la economía portuguesa, que son Portugal Telecom y SONAE, están en el negocio de las telecomunicaciones y en el negocio de las ventas al por menor de alimentación, vamos, tipo Carrefour y tal. Y son los dos últimos gastos que una persona deja de hacer, se acuerdan todas las estadísticas, o sea, cortar internet o cortar el teléfono o cortar la alimentación, obviamente es la última cosa que dejas hacer. Entonces son negocios muy fuertes ante la crisis. Esa es una de las razones, además que están muy bien gestionadas, que explican cómo han aguantado tan bien los resultados de estas compañías en esta situación, ¿no? Portugal Telecom está cotizando a 5 veces el PER, utilizando el free cash flow. Telefónica 8 veces, France Telecom a 8, 10, tal. O sea, realmente pensamos que es una inversión muy clara y por eso estamos invirtiendo. También es algo que nos gusta, este tipo de gráficos. Estas compañías que caen en barrena, vamos, realmente la mayor compra que hemos hecho de Portugal Telecom ha sido en el último mes y medio, en el último mes, yo diría, que es, digamos, cuando la compañía estaba cotizando por debajo de 4 euros, aquí. Hemos comprado a lo largo de toda la caída y aquí hemos doblado la posición en la compañía. A nosotros los gráficos que nos gustan son estos. La verdad, alguien nos pregunta a veces por los análisis chartistas. Los análisis chartistas te vienen a decir, bueno, cuando suba, compra. Nosotros, cuando baja, compra. Es el criterio que tenemos. Y ahora mismo es lo que acabamos de hacer de una manera muy fuerte. Para que os hagáis una idea, hemos hecho un cambio de FER. Y esto es un poco para que entendáis también cómo operamos. Es una decisión, la hemos tenido que reflexionar un poco, ¿no? Porque lo que hemos hecho ha sido bajar del 5% Ferrovial, o estamos en vía de ello, y subir Portugal Telecom del 5%. Es decir, cambiar una compañía que se ha comportado extraordinariamente en los últimos 4 años, como es Ferrovial, desde un mínimo de 3,5 a 9,5 hoy, se ha multiplicado por 3, y que hemos hecho comprar una compañía como Portugal Telecom, que en ese mismo periodo, bueno, no ha hecho nada, desde el mínimo del 2009 no ha hecho nada. Entonces cambiar una que ha multiplicado por 3 por una que no ha hecho nada. Pues es un año muy complicado en Europa, pero pues seguimos teniendo una cartera de compañías que, como hemos visto, generan beneficios cada año, y cada año más beneficios, más de lo que generaban en el 2007, más de lo que generaban en el 2010. Al final, si uno ve los gráficos a largo plazo, lo único que determina la cotización de las compañías es el resultado que obtengan. Y como el resultado está siendo bueno, las cotizaciones seguirán al resultado siempre. Y es lo que estamos comentando. Y bueno, y la verdad es que la alternativa a la renta variable es la renta fija, y sinceramente con los tipos de interés a los niveles tan bajos que hay ahora, como también ha comentado Warren Buffett, lo único que
que vemos es riesgo en la renta fija, porque sobre todo en los plazos más largos. En el plazo más corto, el riesgo que tienes es un corralito, y en los plazos más largos es que con los tipos al 2%, lo normal es que los bonos caigan de precio.